Todo está listo para la 43 edición de la Pasión y Muerte de Jesucristo en Tlaxcala de Cabrera este 30 de marzo, donde participarán más de 100 niños, jóvenes y adultos del grupo Pasión de Cristo, que se prepararon por un año para esta representación. Algunos dijeron sentirse nerviosos, pero confiaron en que con fe todo saldrá bien. No, pues se siente muchos nervios de presentar ese papel, que es muy importante, igual que el de Jesús. Se necesita estar muy bien mentalizados, más que nada salir a caminar, por lo que nosotros vamos descalzos, para que ese día pues no tengamos ningún problema. Que vengan, que vean cómo se hace, cómo se representa cada año, que pues pongan mucha atención en pues cómo lo dicen, el mensaje que van a dar. Yo me fui preparando desde hace un año, salía yo a caminar, pues el tronco que voy a llevar pues lo empecé a cargar, eso fue físicamente, espiritualmente yo venía yo a misas todos los domingos, pues mi experiencia es muy buena porque desde hace 2 años he querido hacer el papel de ladrón, pero por circunstancias no he podido. Bueno, yo pues me preparé físicamente pues casi de la misma manera, solamente que también en el entrenamiento pues uno tiene que caminar también descalzo, prepararse, porque ese día pues está la temperatura muy alta y entonces pues tanto mi compañero como yo pues hemos salido a caminar en diferentes partes, pero siempre preparándonos, cargando el tronco pues algo pesado para... precisamente para que mañana pues nos vaya un poco bien y principalmente pues con fe nosotros lo hacemos. Los golpes son reales y se les hace una invitación a todo el pueblo de Oaxaca, a todas las personas de otros lados que vengan, que no se van a arrepentir de lo vivido aquí en Tlalixac. Es algo en verdad que es muy bonito, uno lo hace con mucha devoción, mucho cariño y... están cordialmente invitados. En esta edición se espera el arribo de más de 20.000 personas, por lo que se recomienda llegar antes de las 7 de la mañana para alcanzar un buen lugar y ver de cerca los distintos pasajes bíblicos del Vía Crucis, además de llevar sombrillas, sombreros, gorras y botes de agua. Algo que caracteriza la representación de Tlalixtec de Cabrera es que los azotes al joven que interpretará a Jesucristo son reales, y la cruz que cargará durante los más de 2 kilómetros de recorrido, descalzo y siendo flagelado, pesa 120 kilos aproximadamente. Es una experiencia muy dolorosa, pero muy bonita, porque aquí los golpes que se te dan son reales, son muy reales los golpes, y como ven la corona, son de espinas reales. Todo es real aquí, pero teniendo fe y amor a Dios y confiando en Él, eso te llega a realizar el papel, eso te da las fuerzas, la motivación. El caminar descalzo en el pavimento caliente durante casi 2 kilómetros, los azotes te van desgastando, pero después nos tranquilizamos, a veces hay un poco de nervios, pero yo sé que Dios va a estar conmigo en la representación. Por otra parte, Griseldo Gaitán Fernández, director de Protección Civil Municipal de Tlalixtec de Cabrera, afirmó que la seguridad está garantizada para quien guste visitar la comunidad, ya que tan solo de la Policía Municipal participarán 150 elementos, y más de 15 paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Oaxaca, sin contar los miembros de otras corporaciones. Y nos apoya Cruz Roja, la Delegación de Cruz Roja Tlacolula, con 15 paramédicos. La coordinación municipal con sus elementos, 5 elementos, con una ambulancia. Viene la Secretaría de Seguridad Pública y viene la Secretaría de Vialidad, sí, del Estado. Nos apoya con elementos para el acordonamiento y la circulación de vehículos en la comunidad. Tenemos 120 elementos de policía municipal, acordonando todo el primer cuadro, ¿no? O sea, el área donde va a ser el Vía Crucis. Es una situación muy, muy, muy real y conmovedora, ¿sí? Y que nos da la oportunidad para
y sentirnos lo que representa esta fecha, ¿no? No nada más es diversión, sino acordarnos y ver el motivo de esta situación, de lo que vivimos, ¿no? En la forma religiosa. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.